Che, creo que por acá es donde se perdió Diego. ¿Quién? ¿Quién es Diego? Ahora llegamos y te cuento. Bueno, les cuento la historia de Diego. Él era un chico de casi 15 años. Tenía muchos problemas familiares. Él solía escaparse de su casa porque su papá, que tomaba mucho, le pegaba a él y a su mamá. Se iba por los campos cerca de Villa Dorada, que era donde vivía. Era su forma de afrontar la situación. Diego se lo buscó por todas partes. Se pensó que fue un secuestro, después se pensó que se había matado, que se había tirado a algún lugar. Después salieron las noticias que en ese lugar habían pasado muchas cosas raras. Muchos dijeron que fue el bombero, otros dijeron que fue el Yacine de Teré. La mayoría sabe que no es así, que es algo mucho peor. Y nunca más se lo volvió a buscar.
Diego siempre fue buena persona, siempre fue buen chico, pero ni siquiera alguien malo se merece ese trato de parte de su padre. Muchos dijeron que también fue en parte nuestra culpa, por no haber hecho nada al respecto, por no haber hablado con él, por no haber tratado este.